espacio que está mejorando la calidad de vida y la salud física, mental, emocional de bogotanos en general. A la vieja viene gente desde Soacha, Fontibón, Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, de todas las ciudades. Son un sistema de salud preventivo. Entonces Bogotá tiene un sistema de salud preventivo de 13.000 hectáreas. Estamos hablando de dos seres vivos, digamos. Uno, las personas de una ciudad que necesita urgentemente contacto con la naturaleza para su salud, y el otro ser vivo que estamos hablando es de una montaña. Entonces, de lo que se trata es cómo articulamos esos dos seres vivos, cómo los juntamos para mejorar la salud de los habitantes de la ciudad, pero cuidando la salud de la montaña. Para que la carga se reparte en muchos senderos y no se concentre solamente uno o dos, que es lo que nos está pasando ahora. Entonces, en la medida en que haya más senderos, entonces la gente no va a tener que desplazarse desde el otro lado de la ciudad a la quebrada, a la vieja, porque solamente aquí es seguro, sino que además todos vamos a tener más posibilidades. Yo voy a poder ir a caminar a Usme o a Usaquén o a San Cristóbal, y lo mismo los de todas las localidades. Subir a la montaña nos cambió la vida, nos hizo más felices.